así comenzamos el tercer bloque del Cálamo. Muy buenos días a los que recién se están sumando, se van despertando. Última media hora de programa. Ya se viene el viaje a Azerbaiyán para conocer los secretos en la ceremonia del té y además las visitas que realizamos. Ahora cambiamos de tema porque el Centro Islámico de la República Argentina ofició un almuerzo interreligioso a las tres religiones monoteístas abrámicas para afianzar lazos y el Cálamo estuvo allí presente. Almuerzo interreligioso en el Centro Islámico de la República Argentina. Una vez más, nuestra institución abriéndole las puertas a las distintas confesiones religiosas. Salam aleikum, Aníbal, ¿qué nos puedes contar de este encuentro? Salam aleikum, barakatuh. Bueno, este es un encuentro, es una continuidad de encuentros que ha empezado en el Episcopado Argentino en febrero de este año, el 2019. Luego se siguió con un almuerzo en la AMIA. Y hoy nos tocó al Centro Islámico de ser anfitriones de los dirigentes de la comunidad judía y de la comunidad católica. Realmente fue un encuentro muy ameno, donde hemos hablado de la importancia de la convivencia pacífica y realmente la Argentina es un ejemplo para todo el mundo en cuanto a lo que es la convivencia religiosa. Siempre decimos que hay más puntos que nos unen de los que nos separan. ¿Cuáles fueron los puntos a tratar en este encuentro? Bueno, en este encuentro hemos empezado con un video que se ha hecho en el Centro Islámico, donde se mostró los puntos de encuentro justamente a lo largo de los 1440 años de la historia del Islam, con el judaísmo y el cristianismo, pasando por Andalucía, pasando por Europa, por el Imperio Otomano, por los países del Medio Oriente, y bueno, y desde ya en nuestra Argentina. Los puntos de encuentro, en primer lugar, que somos las tres religiones del tronco abrahámico, y de ahí realmente es el mismo mensaje de donde viene el origen. Y bueno, y creemos que las comunidades religiosas tenemos bastante para aportar en cuanto a la convivencia y a la paz social en nuestra Argentina. La verdad que un hecho histórico, ¿no? Un momento más de esos importantes en la vida cívica de los argentinos. Esta vez convocados por el Centro Islámico, referentes de distintas comunidades religiosas para trabajar, para pensar juntos cómo podemos seguir aportando para el diálogo interreligioso en la Argentina. Y la verdad que para nosotros como Estado es un honor poder estar acompañando a las instituciones religiosas en esta tarea. Así que sumamente agradecido. Una vez más la Argentina, ejemplo de diálogo y de convivencia. Absolutamente. Si hay algo de lo que los argentinos nos podemos sentir orgullosos es de la sana convivencia que tenemos entre nuestras distintas comunidades de fe. Y es un valor que tenemos que exportar al mundo, porque la verdad que no en todas partes del mundo se da la convivencia que se da y el diálogo interreligioso que se da en la Argentina. Bueno, a mí me trae muchos recuerdos porque cuando Abdel Mahdi era presidente, yo organicé junto con Omar Abboud el primer encuentro de en ese momento el cardenal Bergoglio con Abdel Mahdi en la curia, y ahí en ese encuentro al final el cardenal dijo: yo voy a devolver la visita con el padre Marcó. Y bueno, la primera vez que un arzobispo de Buenos Aires en 90 años venía al Centro Islámico vino conmigo, y bueno, volver aquí es como esa continuidad de aquello que se inició hace unos cuantos años, pero que ha sido una constante increciente con las diferentes autoridades que han estado en el Centro Islámico. Y bueno, digamos, creo que a todos nos hace bien. Hoy, digamos, la verdad que la otra vez nos invitaron a la AMIA, también estuvo su presidente, Aníbal Bakir, y que hoy él los invite aquí y podamos compartir la mesa todos, habla de algo que es tan lindo en la Argentina que cuesta tanto en otros lugares. Bueno, es un encuentro en casa, ¿no? Y cuando uno dice en casa, le llama a la mente, a la conciencia, todo aquello bueno y lindo que tiene, la calidez, ¿sí?, de un hogar. Por eso este encuentro fue un encuentro entre hermanos en nuestra propia casa, que la sentimos, sí, sentimos el Centro Islámico un lugar de mucha, ¿sí?, de mucho cobijo y de mucho encuentro. Siempre decimos que hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Sí, por supuesto, el tema es que hay algunos que tienen intereses de marcar lo que nos dividen,
lo que nos diferencian, pero creo que en esta mesa lo que se refleja justamente es todo aquello que nos hace homogéneos como seres humanos. El Centro Islámico vuelve a ser sede del encuentro. La verdad que sí, en la ciudad de Buenos Aires es una comunidad que promueve, acompaña. Hoy fueron los principales cultos que también se hicieron presentes. Son muchísimos los cultos de toda la ciudad. Hoy algunos estuvimos presentes y nosotros acompañando desde la ciudad, sin duda para fomentar esto, ¿no? Todo espacio de diálogo, de encuentro y de convivencia que se necesita muchísimo. Ha sido un almuerzo confraternal con las autoridades de aquí del Centro Islámico, con el padre Marcó, muy productivo, en un mensaje muy importante para la sociedad argentina, en este bendito país en el que por suerte podemos convivir, coexistir y planear un futuro de paz para toda la Argentina. Siempre decimos que hay más cosas que nos unen de las que nos separa. ¿Qué opinión tiene? Absolutamente, absolutamente. Me he sentido como en mi casa. Tenemos una agenda común muy productiva, muy proactiva. Es una relación que comenzó en el año 2005 entre la AMIA y el Centro Islámico y lo que es el Instituto de Diálogo Interreligioso. Es mucho más lo que nos une que el deseo de una sociedad democrática, libre, de todo respeto, valorando la vida. Es mucho más lo que nos une y es una isla este país, en un mundo en el que están pasando muchas cosas que no nos gustan y tenemos que bregar, impartir el ejemplo para que esto siga siendo así. Bueno, la verdad que esto es, una vez más, una demostración de que el Centro Islámico ha trabajado y trabaja en esta línea de crear y construir convivencia entre los argentinos, reafirmando los principios básicos que tiene nuestra fe, que es justamente tener una visión en relación al otro y básicamente una visión de concordia, amistad, solidaridad y amor. Omar, vos fuiste uno de los pioneros cuando fue el abrazo de las tres religiones, representando al Islam. ¿Qué te genera también que nuestro país esté pregonando, ¿no?, por el diálogo, por la paz, por estos encuentros? Bueno, me parece que Argentina es un ejemplo mundial al respecto. Lo que nosotros hicimos en su momento con el Papa Francisco y el Rabino Abraham Escorca es testimonio de toda esa cuestión. Es simplemente, si se quiere, una conclusión, una demostración al mundo de tres argentinos que podían demostrar cómo, ¿no es cierto?, a partir de una construcción voluntaria que tiene que ver con una expresión pura, ¿no es cierto?, de argentinidad, debíamos mostrarle, si se quiere, a partir, reitero, de la convocatoria del Papa, un ejemplo al mundo. En ese sentido, el Centro Islámico, ¿no es cierto?, es verdaderamente quien a lo largo de su historia ha dado un testimonio más que acabado en ese camino. Más que un encuentro, es una continuidad. Por suerte, o por esfuerzo, o por inspiración, todo lo que se está construyendo alrededor del diálogo interreligioso viene desde hace unos años, de una manera sostenida, y yo diría que en la conformación de lo que podemos llamar un círculo virtuoso. Descubrimos, afortunadamente, que el principio del consenso es algo que debemos cultivar. Interreligiosa, una excelente forma de afianzar los lazos entre los diferentes credos. Se realizó la fiesta del Eid, la fiesta del sacrificio en el Centro Islámico de la República Argentina. Sabemos que todos los que concurrieron a nuestra entidad están esperando las notas. Próximo domingo, inshallah, toda la cobertura. Y gracias de corazón por el cariño. Estuvimos con el equipo de la televisión pública haciendo, bueno, toda la cobertura. Y además la pasamos muy bien. Te extrañaron, Nadia, ¿eh? Bueno, la próxima. La próxima la tenemos a Nadia ahí con nosotros. Me preguntan a mí siempre por Nadia. Acá la tienen en el programa, Nadia. Aquí estoy. Sí. Bueno, recibimos una carta muy afectuosa, un saludo del presidente Mauricio Macri. La carta dice lo siguiente. Estimado Aníbal Bakir, el presidente del Centro Islámico, quiero saludar a través tuyo a toda la comunidad musulmana de la Argentina en estas celebraciones de la Eid al-Adha. Espero que su espíritu de solidaridad se multiplique en estas festividades. Hace más de 150 años que la comunidad musulmana hace un aporte valioso al desarrollo de nuestro país y estoy seguro de que es un vínculo que va a seguir fortaleciéndose. Saludos cordiales. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, envió esta carta a Aníbal Bashir Bakir. Vamos a ir a una breve pausa, cortita. En el próximo bloque se viene el viaje a Azerbaiyán. Quédense ahí que ya volvemos.